El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a la población a quedarse en casa durante un mes, del 23 de marzo al 19 de abril, ante la epidemia de COVID-19 en el país. Pero se requiere que todas las personas, voluntariamente, conscientes de su responsabilidad consigo mismo, con su familia, con la comunidad y con la sociedad, se queden en casa. Si no es necesario resolver algo fuera de casa hoy, se puede esperar. Si es una urgencia, por supuesto que hay que salir de casa. Una urgencia médica, hay que ir a comprar alimentos, hay que ir a atender a un familiar en necesidad. Pero si son actividades de la vida diaria, que la mayoría se pueden programar para después, pasémoslas para después. Quedémonos en casa. Hay que quedarnos en casa durante todo un mes. Mediante su cuenta oficial de Twitter, Gatell recordó que hay que evitar todos los espacios públicos en donde se concentran las personas por un evento masivo. Los trabajos. Una gran cantidad de trabajos implican la concentración de personas en el espacio físico, en el espacio cerrado. Eso es un espacio donde puede haber muchos contagios. Entonces, uno podría simplemente hacer que las personas se dispersen, que en lo individual guarden sana distancia. Pero se puede hacer todavía más. Se puede hacer que las personas no tengan que ir a los trabajos. Hay muchísimos trabajos que no necesitan que las personas estén físicamente en el lugar, que lo hagan en casa. Quédate en casa. Pero además, hay trabajos que si se suspenden o se posponen, no afectan importantemente la función de las compañías privadas o de los empleos de las oficinas públicas o de las organizaciones sociales. Entonces, lo que se puede posponer, que se posponga.